que el mar aporta una belleza a Ceuta es innegable, solo tenemos que acercarnos y verlo. Hay muchas formas en las cuales el propio mar enriquece nuestra ciudad. Una de ellas es poder disfrutar dentro del mar, ya sea nadando o casi tan cerca como estar dentro del agua, es venir a disfrutar del deporte, del kayak. Aquí nos encontramos con Pumuki Kayak, que es una de las empresas que en Ceuta, una de las pocas empresas que en Ceuta ofrece este servicio, no solamente a turistas, sino a los propios ceutíes que quieran disfrutar de nuestro magnífico mar. Vamos a hablar ahora con uno de los monitores de la empresa que nos va a contar cómo se hace esto, por si alguno de ustedes les pica un poco la curiosidad y les apetece venir a disfrutar del mar. Hablamos con Ilías. Entero no lo vamos a poder ver, pero parte de él sí. Bueno, Elia, yo no tengo ni idea absolutamente de cómo funciona esto y yo quiero que me cuentes, como si lo estuvieses contando a cualquier sitio que viniese, lo primero que tiene que saber a la hora de venir a disfrutar del kayak. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué tiene que conocer de antemano? ¿Y cómo se prepara uno para disfrutar del kayak? Nada, los requisitos siempre que son obligatorios es el saber nadar. Fundamental si quieres hacer una actividad acuática es saber nadar. El resto sale solo porque nosotros siempre que viene un grupo de jóvenes, de mayores, familia, amigos, que vienen aquí siempre a remar, siempre cogemos, les damos una, aparte de darle el material, chalecos, palas, el kayak mismo, siempre se les da una charla técnica de cómo utilizar los remos, de cómo remar, cómo, en caso de los dobles, cómo girar a la izquierda, cómo girar a la derecha, cómo tener que ir remando en equipo, que siempre es fundamental ir remando en equipo en un kayak doble. Y siempre les tratamos de advertir, tanto cuando hay condiciones meteorológicas adversas, cuando hay poniente fuerte, cuando hay levante fuerte, siempre le tratamos de indicar la ruta más indicada para que puedan disfrutar de su tiempo en el agua. Para venir, para empezar, ¿qué equipación hay que tener? ¿Qué ropa hay que traer? Pues lo fundamental, ropa de baño. La ropa de baño es fundamental para venirte aquí por si queréis a visitar lo que son las piscinas naturales para poder darte un bañito o si te quieres subir allí a lo que es fuera de la zona de baño, la vida cotidiana, para poder darte un bañito, refrescarte y demás. ¿Vosotros organizáis excursiones todos los días, todas las semanas? Sí. Prácticamente toda la semana tenemos diferentes rutas disponibles, tanto las rutas por el foso para ver el atardecer, tanto las rutas para las cuevas de recinto, tanto las rutas por las piscinas naturales como para ir a visitar el Gran Pineo. Esas rutas sobre todo las sacamos en la época de la Virgen del Carmen, para que las familias que no tengan medios propios para poder ir a echarle flores a la Virgen, que puedan hacerlo. Y todo tipo de rutas que se pueda realizar que no estén disponibles se pueden hablar y realizar. ¿Una persona que le apetezca venir a título individual puede hacerlo o necesita formar un grupo para venir a una excursión? Normalmente si viene individualmente se te explican más o menos las rutas como son, tanto la del foso como la de la cueva, y normalmente las personas y los que son los usuarios no tienen ningún tipo de problema y las rutas son relativamente sencillas para todo tipo de personas. Y en cuanto a económicas, ¿cuánto le puede costar a una persona venir a una de estas excursiones que duran hora, hora y algo, ¿no? Hora y diez, pues nada, los individuales salen a 10 euros, los dobles a 15 y las tablas de pádel a 10. Aquí todo tipo de personas, tanto los residentes aquí como los turistas, sobre todo. Los turistas tenemos nosotros un convenio, Pumuki Kayak, con turismo, que lo que hacen las personas que vienen de países de fuera de España y de las ciudades que están que se encuentran en la península es entrar en la página de turismo de Ceuta, contratan un viaje hacia Ceuta y una de las actividades que tienen programadas en la página de turismo que les ofrecemos son las actividades con nosotros en kayak, tanto en kayak como en tablas de pádel. Estamos ya en materia, estamos en faena, este es el kayak, enséñanoslo a ver cómo funciona esto. Tenemos por aquí, es un rotomo que tenemos, que sale mucho, de una marca francesa. ¿Rotomote es una marca, no? Sí, Rotomo es una marca francesa, y esto es un kayak doble barra triple. Aquí se sentaría la persona o el joven, quien fuese a coger este kayak, siempre atrás se sienta el más fuerte, porque hace como motor, y adelante se sienta el que menos fuerte está, que hace como timón de lo que es el kayak. Normalmente esto también lo utilizamos como triple para parejas que vienen con sus hijos,
que van los dos, uno adulto atrás y otro adelante, y en medio va el chico o la chica sentada. Y nada, este es uno de los kayaks que tenemos disponible, que es uno doble. Y por aquí tenemos otro kayak disponible que es individual. Aquí va una persona sola, para aquel que le guste remar solo o sin ningún tipo de problema, también lo tenemos disponible. Pues a día de hoy, con las nuevas leyes de capitanía, nada más que por lo menos para la ruta del anochecer, que es de la ruta nocturna, nada más que podemos salir contando con los monitores 10 personas. ¿Por qué? No lo sabemos, pero son las nuevas normativas de capitanía, que aparte de salir esas 10 personas junto a los monitores, tenemos que llevar siempre la radio marítima encima, operativa. Aparte de los frontales, que ya eran obligatorios años anteriores, los luces frontales que las llevamos en la frente. Ahora aparte nos han vuelto a poner más requisitos, que es llevar luces en los chalecos. Es decir, hay que volver a hacer una inversión para el tema de llevar luces en los chalecos. Anteriores años sí podíamos sacar rutas nocturnas de más envergadura, de hasta 20, 25 personas, pero este año las leyes se han puesto más estrictas y es una pena, porque todo el mundo le gusta pasar por el foso de noche y es una ruta muy chula de hacer con el foso iluminado por la noche. Los frontales, una experiencia única en la que podemos ofrecer aquí en Ceuta, uno de los únicos fosos navegables en toda Europa. Lo primero que hacemos, si venís por libre, es dar un contrato de alquiler. Se os da un contrato de alquiler que se firma a la persona que se haga responsable de las embarcaciones que vayan a salir. Acto seguido, se os da vuestro chaleco y vuestra pala, que es individual. Y nada, se os acerca aquí al canal de embarcaciones, donde está ya el material todo preparado para la reserva que haya en ese momento. Y si no hay reserva y venís por alquiler por libre, se os baja en un momento. Y nada, se os explica las normativas de capitanía, que siempre hay que ir por fuera de la zona de baño, es decir, por la línea de boya amarilla, siempre por fuera, y las normas básicas de seguridad, sobre todo a la hora de aventurarse al foso. Hay que salir por el canal de embarcaciones y dependiendo de la ruta que quiera hacer el cliente, o dependiendo de lo que le apetezca al cliente, o tira para la zona de la escalera del recinto, o puede tirar para el primer espigón del Chorrillo, que ahora tampoco podemos acercarnos mucho, ya que están de obra, ya nos han vuelto a limitar más por esa parte, y si no, por el tema del foso. ¿Es la primera vez que subís aquí a los kayaks o tenéis ya costumbre de venir? No, tenemos costumbre de venir una vez al año, por lo menos, un par de ellas, en veranito. Pues porque hoy es el cumpleaños de mi mujer, de Jenny, que cumple 52 años, aunque no lo parezca, y ha venido una compañera de mi hija, una amiga de mi hija, de San Sebastián, Yera. Entonces creo que es una oportunidad única para enseñarle el Ceuta y que pase por el foso navegable, que es el único que hay en el mundo. Espectacular. Hay que hacerla siempre, por lo menos una vez hay que hacerla. ¿Recomiendas? Sí, por supuesto. Faltaría más. Vamos a verlo en la experiencia, sí. En directo. Me alegro. Os va a gustar, seguro. Bueno, pues al final me habéis liado y no tengo fuerza moral para recomendar a la gente a que venga a hacer esto, que estoy seguro que va a ser divertido si yo mismo no lo he probado. Así que vamos a empezar. ¿Qué últimas recomendaciones me tienes que dar antes de que nos metamos en el agua? La única recomendación que te doy es que reméis, disfrutéis y a pasarlo bien. Bueno, pues a continuación van a poder ver ustedes algunas imágenes de nuestro trayecto a través de toda esta magnífica playa y de nuestro famosísimo en el mundo entero canal navegable. Estoy seguro que van a disfrutar los próximos minutos tanto como lo vamos a disfrutar nosotros. Elías, muchas gracias, y si me hago, es culpa tuya. Nada, nada.